bienvenida, la grata y calurosa bienvenida a esta disertación, a este evento, a esta charla, a esta presentación de la exposición de Jacinto Vera, que realmente engalana nuestra casa y nos transforma en felicidad en nuestro anhelo, que es de que sea, el museo siga siendo como siempre fue, un polo de recepción cultural donde este tipo de actividades lleguen a nosotros, lleguen al público duranense, y vaya pues, por esa causa nuestro agradecimiento al padre Gabriel González Merlano por ser el promotor de este evento, a nuestro querido Oscar Padrón por acompañarnos, que está en su casa sin dudas, y bueno, seguramente ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino a escucharlos a ellos. De nuestra parte solamente eso, nuestra calurosa bienvenida y a disfrutar de esta instancia. El agradecimiento en nombre de los duranenses de que algo tan importante, ¿no? Como que las muestras vengan a Durazno y no tengamos que ir los duranenses a buscar o a ver las muestras. Eso sin duda nos gratifica y es una importante oportunidad para disfrutar del contenido, conocer el contenido, hacer las preguntas y bueno, que todo sea parte de nuestro conocimiento. Así que... Esto lo precisas para grabar, ¿verdad? ¿O no? No. Hasta que me dé la voz, entonces así. Como en las aulas. Bueno, buenas tardes. Es una alegría encontrarme con ustedes en este lugar tan especial para mí, para Durazno, y le agradezco a Cristian la afectuosa hospitalidad. Y también estamos haciendo una especie de replay con Gabriel porque hace ya muchos años, acá hemos hecho varias actuaciones, pero por distintos temas, libros, pero ya el hoy beato Jacinto Vera ya nos convocó alguna vez hace ya varios años, cuando de alguna manera se volvía a mover todo el proceso de beatificación que felizmente en mayo de este año, después de mucho tiempo, logró concretarse. Nosotros vamos a hacer un intercambio, nos vamos a alternar un poco en el uso de la palabra, asumiendo la presencia de Jacinto en sus tres visitas a Durazno, del año 1860, 1872 y 1877. Yo voy a hacer como una especie de introducción para llegar a ese año y Gabriel aborda específicamente esas visitas de Jacinto, de ese hombre misionero, hombre de tierra adentro, que estos días establecí interiormente, cuando uno empieza a pensar, a reflexionar, leyendo alguna cosa, digo, ¿qué paralelismo con Don Frutos Rivera? Vamos a empezar por el dueño de casa. Porque los dos de tierra adentro, Jacinto fundamentalmente de Canelones, aunque tiene un periplo que nace en el mar, primero en Brasil, después por Maldonado y finalmente a la zona de Toledo. Rivera en una zona difusa, aunque como hay mucha gente de Florida, vamos a decir que nació en Florida, como él mismo lo dijo acá a media cuadra cuando registró a su hija Ramonita y le preguntaron, ¿nacido dónde? En Florida, dijo Don Frutos. Hombres que anduvieron fundamentalmente en el interior del país, se criaron en el interior, en tierra adentro, y se sintieron profundamente identificados con el interior. En ese sentido, Jacinto Vera es una figura prácticamente única dentro de nuestra iglesia, porque hasta donde yo sé, no hubo después otra figura que mantuviera ese ritmo de visitas y de recorridas por el interior del país como las hizo Jacinto. Es cierto que también en aquel momento había un solo obispo, después se fueron creando varias diócesis. Y a los dos los criticaban por lo mismo, los criticaban por abandonar Montevideo, donde todavía hoy muchos creen que el país se reduce
a Montevideo, los criticaban a los dos por pasar demasiado tiempo en la campaña y abandonar sus funciones cuando se alejaban de Montevideo. Ay, a los dos lo criticaron y lo criticaron mucho, porque además en la primera salida Jacinto estuvo 9 meses, 9 meses, imagínense en aquella época. Hoy podemos soportar que alguien se vaya 9 meses porque lo estamos persiguiendo con el celular, pero 150 años atrás era otra historia. La iglesia, el último obispo que vino de Buenos Aires fue 1804, 1805, don Benito Lué y Riega. Después no apareció nunca más un obispo. Apenas algunos misioneros que estuvieron, como Castro Barros y algún otro. La tarea del sacerdocio es sumamente compleja. Venían sacerdotes, sobre todo de Europa, muchos de ellos escapando de problemas políticos. Unos liberales, otros absolutistas. Y cuando llegaban acá, se encontraban de que acá había guerra, que había lucha, y esos sacerdotes no lograban liberarse de alguna manera de los conflictos políticos. Entonces también los sacerdotes tenían sus divisas y de pronto, o sus afectos por determinados líderes cuando todavía no había divisas. Y así tenemos a don Manuel Úbeda, el primer sacerdote que compartimos con Trinidad, y don Pedro Nolasco Prado, que estuvieron muy cerca de Rivera. Después aparece don Lázaro Gadea, muy importante en la formación de Jacinto, porque fue su maestro. Lázaro Gadea, de los Gadea de Soriano, de toda esa familia de patriotas orientales tan valiosa para la historia del país, que fue uno de los constituyentes. Pero antes de ser constituyente fue, entre otras cosas, sacerdote en Durazno y fundador de la primera escuela de varones en Durazno, muy cercano a La Valleja y a Ana Monterroso. Después aparecen Fray Juan de los Remedios, que terminó preso por cercano a Rivera en Montevideo, o Pedro Elías, que se queja al gobierno porque pasaron las fuerzas del anarquista Rivera y le llevaron más de 1.000 pesos que había reunido el sacerdote. Y bueno, podría seguir nombrando figuras hasta llegar a don Antonio Guerrero, un sacerdote muy benemérito que había sido por muchos años párroco en Salto y después que termina la Guerra Grande viene a Durazno y va a ser el sacerdote cuando Jacinto Vera llegue en 1860. Los templos. Bueno, el templo de Durazno, un templo más que humilde, lo registró, no es el primero, seguramente el que registra Vesnes Irigoyen en marzo de 1839 en esa preciosa acuarela, es el segundo templo que se construyó en la Villa San Pedro del Durazno, pero ustedes lo ven, era un templo muy humilde, y cuando viene la Guerra Grande, ese templo sufre mucho, y tanto es así que cuando llega el primer presidente, después que termina la Guerra Grande, Juan Francisco Giró, y se reúne con la Junta Económico-Administrativa, el presidente de la Junta Económico-Administrativa de entonces, don Eusebio Piris, que ahora la calle está allá, pero antes era Herrera, porque en esa calle había vivido Eusebio Piris. Eusebio Piris le dice que prácticamente la villa no cuenta con un templo porque durante la guerra se ha destruido. Y entonces había que se alquilaron casas, alguna por ahí por lo que hoy es 18 de julio, que la conocemos, para que oficiara de templo, de la gran humildad que había y de la gran falta de recursos. Pensemos que incluso don Antonio Guerrero tuvo que mentir el día que le preguntaron si los objetos que había en la iglesia
eran los objetos que habían pertenecido a San Borja del Chí y que los reclamaba doña Luisa Tirapare. Y dijo que no, que esos objetos no eran los de Luisa Tirapare. Pero en otra carta, al presidente de la Junta Económica Administrativa le dice, sí, son los de Luisa Tirapare, pero si le digo que son, nos quedamos sin objeto y no tenemos más misa ni ceremonia durante. Así que esa era un poco la situación de esa aldea duraznense que muy lentamente comenzaba a salir de toda una cantidad de situaciones negativas. Empezaban a llegar inmigrantes para 1860, pero realmente todavía la guerra, no nos olvidemos que 2 años antes pasó lo que se conoce como los mártires del Quinteros, pero que en realidad Parallada decía que eran los mártires de Durazno, porque los empezaron a ejecutar acá, apenas a un poquitos kilómetros de la villa. O sea que la inestabilidad política era tan tremenda que no permitía ni a la iglesia ni a otras instituciones, no hablemos de la educación, de la pobreza de la educación de esa época, no permitía consolidar nada. Y bueno, ese es un poco el panorama de ese durazno de 1860 cuando por primera vez va a llegar Jacinto. Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Cristian, por la hospitalidad del Museo Histórico Casa de Rivera. Muchas gracias, Oscar, por la compañía también y por haber ayudado a organizar esta muestra. Les cuento un poquito la muestra. La primera vez que sale al interior fue inaugurada en Montevideo unos días antes de la beatificación de Jacinto Vera, a mediados de abril, y estuvo hasta mediados de mayo. Después se guardó y no ha salido más. Así que, bueno, quizás esto también imite un poco que la primera salida de Jacinto Vera fue a Durán, en 1860. Así que bueno, ha sido muy, muy bueno traer esta muestra acá, que, bueno, conserva muchos objetos y enseres personales de Jacinto Vera, así como algunos documentos que pertenecieron a él o de la época. Ustedes podrán luego visitarla. 1860, Jacinto Vera hacía muy poco que había asumido como vicario apostólico. Uruguay todavía no era una diócesis, era, como iglesia todavía era muy precaria, era un vicariato. Es decir, bueno, Jacinto Vera es el cuarto vicario apostólico que había asumido el 14 de diciembre de 1859. ¿Por qué le digo esta fecha? Porque el 25 de abril de 1860 ya se va a ausentar de Montevideo. Y se va a ausentar de Montevideo para hacer lo que él quería hacer, lo que él le gustaba hacer, lo que había hecho durante 17 años cuando fue párroco en Canelones, que era recorrer la campaña. Es decir, llevar la palabra de Dios, los sacramentos, las regularizaciones, la ayuda también social a esa gente que, como decía Oscar, no había sido visitada por una autoridad eclesiástica o por un misionero desde hacía décadas y décadas. Entonces, el 25 de abril de 1860 sale de Montevideo y va a demorar 9 meses en volver, porque recién va a volver en enero de 1861. Es lógico que le digan que no está nunca en Montevideo, que se enojen con él porque no está en Montevideo. Pero si no bien asume, a los 2 meses se va y falta 9 meses, ¿qué sucede? Pero claro, si nosotros vemos luego en perspectiva los 18 años que él estuvo al frente de la Iglesia Uruguaya y vemos que se creó un seminario que no existía, vemos que dentro de 60 curas pasaron a 120 o 150, vemos que de una congregación religiosa que había, ahora hay 10, si se crearon 9 parroquias más, si hay laicos formados, si se fundó el Club Católico, si hay un diario como El Bien Público, que está por ahí, algunas ediciones, bueno, la verdad que este hombre, que hubiera sido entonces si hubiese estado en Montevideo, ¿no? Porque no perdió, no faltó a ninguna de sus responsabilidades, es decir, creó la iglesia.
es el gran reformador de nuestra iglesia. Creó todas las instituciones, todas las estructuras que se necesitaban, ¿para qué? Para que el presidente de la Torre en 1878 hiciera todos los trámites para que Montevideo fuera una diócesis. Una iglesia ya madura, ya con todas las estructuras ya bien plantadas, bien plantadas. Entonces digo, pero todo eso que era una aspiración desde 1830, ¿sí?, se logra recién ahí. Con este hombre que se daba el lujo de faltar 9 meses de Montevideo. Pero que, sin duda que hizo las cosas, lo que estaba en Montevideo, lo hacía bien. Porque, digamos, hizo todo lo que tenía que hacer y más. Entonces, como gran organizador de la iglesia no hay duda. Y el hecho de que estar mucho en campaña, porque esa fue la impronta de todo, de toda su época, que fue vicario apostólico, es decir, no le impidió hacer lo que tenía que hacer. Estuvo en campaña todo lo que quiso. ¿Ah? Porque esta fue la primera, fíjense ustedes, que esta es la primera misión a la que sale, que dura 9 meses, y recorre Durán. Trinidad, que todavía, bueno, no era el departamento de Flores, San José, Florida, Soriano y Colonia. Es decir, recorre 6 departamentos. Hoy le quedan 18 más, todo el resto de departamentos para recorrer. Entonces, 12 departamentos más. Entonces, eso lo va a hacer en otra salida. En enero de 1861 vuelve a Montevideo, está un tiempo, sale, hace todo el litoral, vuelve, hace todo el este. Y así culmina la primera gira, ¿ah?, por allá por 1868. E inmediatamente inicia la segunda, ¿ah?, que la va a terminar por 1872. Y luego inmediatamente inicia la tercera, ¿ah?, que la va a terminar con su muerte, porque la muerte lo sorprende misionando, cuando estaba por culminar su tercera gira misionera. ¿Ah? Es decir, recorre el Uruguay 3 veces. Se calcula unos 150.000 kilómetros. No lo hacía a caballo, eso es mentira. No lo hacía a caballo. Es decir, no podía hacerlo a caballo. Es decir, por todo lo que significaba una misión. Si se iban 9 meses, fíjense que se necesitaba algo más que un caballo para llevar todo lo que tenían que llevar. Allá tienen un altar portátil que él llevó, que lo acompañó durante todos sus años en sus misiones en nuestra campaña. Ahí tenía todo lo necesario para celebrar la misa. Ese es el altar de la patria, no es Florida. Ese es el altar de la patria. Sí, el que usó él para recordar el verdadero altar, usó él para recorrer todo. Entonces, eso tiene un peso enorme. Es decir, tiene que agarrarlo a 2 personas. Por tanto, él, esto es interesante, en el 60 andaba en carreta. Andaba en carreta. Es decir, porque era lo que había, ¿no? Llevaba una carreta donde iban las personas y otra carreta más pequeña donde tenía que llevar todos los enseres, que tampoco eran tantos porque la pobreza era muy grande, ¿ah? La pobreza era muy grande. En esos 9 meses pasaron muchísimas penurias, muchas dificultades, falta de alojamiento, falta de comida, es decir, 500 arroyos para cruzar, que es más o menos lo que se calcula que tiene nuestro país, ¿no? Sin puentes, sin carreteras, sin rutas, sin nada, ¿no? Es decir, era todo sacrificio, ¿tá? Y en 1860, cuenta Inocencio Yeregui, que fue uno de los que lo acompañó de esa primera misión, dice, el invierno de ese 1860, que estaban acá, estaban en Durán, fue crudelísimo por el frío y lluvias incesantes. Nuestra pobreza era suma. Sin embargo, el prelado era nuestro gran tesorero. Yo no sé de dónde tenía para todo, para misionar y socorrer a todos los pobres. Nunca se preocupaba ni de su habitación, ni de su mesa, ni de su cama. Todo era bueno para él, con tal que hubiese mucho que evangelizar y confesar. Lo demás lo dará la providencia, nos decía. Yeregui va a ser el sucesor de él en el obispado de Montevideo. En este momento era un sacerdote joven, tenía apenas 2 años de ordenado. Y es el que lo acompaña junto con un vasco ya veterano, José Letamendi,
y un recién ordenado Esteban de León. Esos son los tres sacerdotes que lo acompañan, tres grandes sacerdotes del clero nacional, porque no había conseguido sacerdotes en Buenos Aires para la misión. Después, luego, él va a realizar la misión con sacerdotes jesuitas. En este momento, la Compañía de Jesús está suspendida aquí en Uruguay, habían sido expulsados en el año 59 por el presidente Pereira. Hasta el año 72 que vuelvan, entonces tiene que realizar esta primera gira misionera y parte de la segunda con los sacerdotes que tiene acá en Uruguay, sin esos grandes predicadores que luego en la segunda gira misionaria y en la tercera va a tener, que son los jesuitas. Entonces llega sale el 25 de abril de 1860 de Montevideo y va a llegar aquí a Durazno alrededor del 28 de abril. Son 4 días de camino, lo que se demora en cubrir esos 200 kilómetros en carreta. Parece que la misión le fue muy bien, es decir, hubo muchísimas confirmaciones. Acá tengo también un testimonio. Confirmó los días del 6 al 18 de mayo, porque él estuvo hasta el 19 de mayo. Sí, fíjense, estuvo del 25 de abril al 19 de mayo, estuvo mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, porque en general se estaba bastante tiempo en cada lugar. Por eso es que demoraba tanto. Agreguemos a esto los viajes. En los viajes muchas veces se quedaban en algún lugar y hacían una pequeña misión, ¿verdad? En alguna estancia o en algún lugar. Entonces, digo, los tiempos, claro, eran muy largos porque estaba muchos días en cada lugar donde llegaba, el destino de la misión, pero los caminos también ocupaban mucho tiempo y muchas veces acampaban en algunos lugares. Por supuesto, 4 días de camino tienen que acampar en varios lugares, ¿no? Y ahí aprovechaban y a veces se quedaban más de lo necesario para hacer una pequeña misión. Por eso, en definitiva, nunca se sabe bien. Nunca son muy exactas las fechas. La cuestión es que en esa primera misión inaugura sus giras misioneras viniendo a Durazno. Del 28, que llega de abril, hasta el 19 de mayo. Y ahí dice que se recogieron abundantes frutos. ¿Sí? Esa misión fue muy buena. Hago hincapié en esto porque no todas las misiones son buenas. Esa primera que hizo en Durazno fue muy buena. Al día siguiente, el 19 de mayo, salió hacia Porongos, iba a Trinidad, ¿tá? En el camino, ahí es una anécdota, en el camino ahí se cae en una azotea, se hace una herida muy grande en la pierna, que no le va a cicatrizar nunca, pues se le va a hacer una llaga, le van a reclamar constantemente de Montevideo que vaya, que se vuelva, y él va a estar firme y va a estar prácticamente con esa herida hasta enero de 1861, perdón, que vuelve a Montevideo con esa herida abierta y luego una llaga, y bueno, pero él no quiere volver y sigue así, y entonces donde tiene la oportunidad se sienta, pone el pie arriba de una silla, la pierna arriba de una silla, y así confiesa y así predica y así hace todo, ¿no? Es decir, es un ejemplo esto de voluntad inquebrantable y de valentía, ¿no? Ejemplos de eso hay muchos, pero bueno, esto fue no, nada más salir de Durazno, ahí ya tuvo ese asilo. Eso fue en 1860 la primera misión, con la que inaugura sus misiones viniendo a Durazno. Bueno, ese 1860, además, es todavía de un Uruguay que en su mayor parte es un Uruguay criollo. Es decir, es el Uruguay que emerge de la época colonial, que recibe inmigrantes a partir de que recuerda que el Imperio Español tenía prácticamente cerrado todo lo que era la inmigración. La revolución, una de las grandes, a veces se miran los aspectos negativos, la guerra,
la inestabilidad política, etcétera, etcétera. Pero la revolución supuso una transformación enorme para toda América. Y una de las grandes transformaciones es que se abrieron las puertas de América para recepcionar inmigración. Pero para 1860 todavía el Uruguay del interior, de tierra adentro, es un Uruguay esencialmente criollo y de una cultura absolutamente hegemónica católica. Todavía estaba presente la herencia, yo hoy nombré a Luisa Tirapare, todavía estaba presente la herencia dejada por los jesuitas. No era casualidad, y me sorprendió mucho cuando lo leí en la Positio, una gran obra que realizó, que se puede consultar digitalmente, el obispo Sanguinetti, que es una enorme recopilación de documentación para luego presentar en el Vaticano, en la Santa Sede, para generar el proceso de beatificación y seguramente luego de santidad. Entre los documentos que ahí aparece es que Vera viajaba con un texto religioso, vamos a decir un devocionario, no era un devocionario, no recuerdo bien ahora qué era, pero era un librito en guaraní. Tal vez no salió en esta primera misión con ese O. ¿Por qué? Porque seguramente Jacinto se sorprendió que al ir a determinados lugares, tal vez Durazno, se le debieron acercar, pienso que mujeres, ancianas mujeres sobre todo, hablándole en guaraní y que solamente hablaban en guaraní. Cuando uno mira el Durazno de 1860, la inmigración más importante eran los brasileños. Luego los franceses, luego los argentinos y los españoles, franceses en realidad vascos, eran vascos. Y los italianos aparecen como en quinto lugar, y en sexto lugar, ¿saben quién aparece? Los africanos. La esclavitud, no había esclavitud todavía, pero esa herencia de población africana todavía era importante. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto nos muestra también lo que dijo Gabriel del enorme éxito que tiene esa misión, y lo tiene en gran medida por esa larga ausencia de autoridades eclesiásticas y también en la hegemonía cultural que tenía la Iglesia Católica. Por eso la llegada de un obispo no tenía solo un impacto religioso, sino que iba mucho más allá. Era un impacto espiritual, cultural, de renovación de una identidad colectiva que a veces las propias luchas guerreras ponían en crisis o debilitaban. No lo vamos a tratar en profundidad ahora porque parece que esta actividad tiene una segunda parte el sábado 4, pero en la parroquia del Carmen. ¿Por qué en la parroquia del Carmen? Bueno, porque una de los frutos de esa visita de 1860 es que se bendice el espacio donde se va a construir el nuevo edificio para la parroquia en la Villa San Pedro del Durazno. Recuerden que en la intervención anterior dije que se alquilaba locales. Y entonces don Victorio Laguna, un vecino respetable, hijo de Juan Pablo Laguna, aquel que había sido constituyente y de la asamblea de la formación de la patria, sobrino de Julián Laguna, el famoso general, va a donar ese terreno. Y luego, con los años, la iglesia va a adquirir la casa de los Laguna Martínez y va a ser la casa parroquial que durante tantos años ha tenido el honor de que el padre Érico, que tenemos la alegría de que esté hoy entre nosotros, ha vivido allí.
Y hay un aljibe, un antiguo aljibe, que tiene una fecha antigua, pero no tan antigua como el origen de esa casa. Esa era la casa de los Laguna Martínez, donde hoy está la casa parroquial. Bueno, vamos a hablar entonces el 4 de ese edificio, pero tampoco se puede dejar pasar como otro fruto de esa visita, que no pasó solo en el caso de Durazno, pasó en otros lugares también, que creo que en Rocha y en el litoral, que los templos estaban derruidos o no había templo, y la llegada del obispo generaba un entusiasmo que favorecía entonces que se llevara adelante la obra de hacer un templo. Por supuesto que la construcción del templo acá no estuvo exenta de disputas vecinales, porque cuando le dijeron a los vecinos de la Plaza Independencia que el nuevo templo se iba a hacer en la segunda plaza, por supuesto que patearon y elevaron notas a don Jacinto y todo, diciendo, ¿cómo nos van a llevar el templo de la plaza principal? ¿Nos van a hacer cruzar una laguna y un charco ahí a la altura de la inspección de escuela, verdad? Y la laguna de los patos en la Plaza Sarandí. Se muere don Antonio Guerrero, van a venir otros sacerdotes, con algunos tienen suerte, otros no tienen tanta suerte y lo cargan en la diligencia y lo mandan para Montevideo porque no lo quieren, así eran los vecinos de Durazno de aquella época. Y se sigue viviendo épocas de guerra, la revolución de Venancio Flores, la guerra de las lanzas, la revolución de las lanzas, en la cual Jacinto Vera ya tenía un prestigio más que ganado y va a tratar de intervenir para mediar entre blancos y colorados para que no se sigan matando entre las cuchillas. Pero evidentemente ese año 72, que va a ser su segundo viaje, ya Durazno empieza a tener algunas señales de cambio. Hay una inmigración, sobre todo italiana, que se empieza a hacer notar de una manera importante. Hay un crecimiento económico de la villa y sobre todo del departamento muy significativo. Y esa hegemonía católica comienza a tener algunas fisuras, como por ejemplo una creciente presencia de sectores liberales, tanto españoles como italianos sobre todo, que en aquella época la palabra liberal se asociaba a anticlerical. No es una correcta asociación, pero en el lenguaje de la época tendía a hacerse esa asociación. Algunos podían ser masones, otros no. Pero, por ejemplo, en la avenida de 1860 había una logia masónica en Durazno, pero todavía era una masonería criolla oriental, donde la masonería no había roto con la Iglesia Católica. Y de hecho, la logia Perseverancia y Unión, la primera, participó y colaboró y dio dinero para la construcción del templo. Cosa que, por supuesto, no va a pasar en otras etapas posteriores. También la educación popular va a comenzar a interesar mucho. 2 años después de la venida de Jacinto Vera se va a establecer una filial de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Va a aparecer Francisco Berra, va a ser una figura muy importante Carlos María de Pena. Me han preguntado muchas veces quién era Carlos María de Pena y qué está haciendo en el nomenclator de Durazno. Bueno, fue un hijo destacadísimo de Durazno, muy cercano a José Pedro Varela, uno de los cerebros más brillantes de la generación de los Ramírez, de los Varela, de los Blancos, de los Jiménez de Arechaga, y fue un elemento que trajo o impulsó la llegada de ideas liberales y anticlericales a
a Durazno. Y van a empezar a hacer alianza con esos elementos italianos. Por esos años va a llegar don Emilio Pensa Spinelli, que va a ser uno de los líderes de la colectividad italiana en Durazno, que era marcadamente anticlerical también. Entonces ya para comienzos de los 70, muy levemente todavía, en la última visita se va a notar mucho más, hay realmente un cambio en la sociedad duranense. Bien, esa segunda visita que pertenece a la segunda gira misional, se inauguró la segunda gira misional por todo el país, la va a realizar entre el 13 y el 27 de septiembre de 1872. Esta la hace en diligencia, que ya no es carreta, es diligencia. Pero el viaje sigue durando más de 3 días. Entonces dice que el primer día, cuando salen, el 13, llegan a Canelones. El segundo día dice que llegan a Florida. El tercer día llegan a lo del Gallego, que les preparó habitación en su tienda, dice. Vaya a saber quién es el Gallego, pero seguramente sea algún personaje por ahí, por lo que hoy es cerca de las inmediaciones de Sarandí Grande, ¿no? Y luego llega, bueno, al cuarto día ya llega a Durazno, el día 13. Habían salido el 10 de Montevideo. Entonces llegan el 13 de septiembre y van a permanecer aquí hasta el 27 de septiembre. El Mensajero del Pueblo, el diario católico, va a sacar la siguiente nota respecto a la misión de Durazno, que se las quiero leer, porque digo, mucho más expresiva que lo que yo les puedo decir. Dice: la asistencia de los fieles a todos los actos religiosos ha sido numerosa, asidua y devota. El celo incansable de su Señoría Ilustrísima y de los dignos misioneros que lo acompañan, ya son jesuitas, viene con 2 jesuitas. Y un secretario, que siempre llevaba un secretario de la misión, que es luego el que hace la sala. Entonces, el celo del obispo y los dignos misioneros que lo acompañan ha hallado abundante trabajo en que ejercitarse. Numerosos han sido las confesiones y comuniones durante los días de la misión y aún después. Un número bastante crecido de personas que, ya sea por efecto de su poca inclusión, ya por abandono de las prácticas santas y moralizadoras de nuestra santa religión, ya en fin por el efecto del desorden social que por tanto tiempo ha reinado en nuestra campaña, vivían en unión ilícita, han acudido a la fuente de la reconciliación y han obtenido la bendición de sus matrimonios. Según los datos oficiales que hemos visto durante la Santa Misión del Durazno, se han autorizado 43 matrimonios. El número de las confirmaciones ha sido 2.370. Es decir, es una misión que también da mucho fruto. 43 regularizaciones matrimoniales. Cuando Jacinto Vera se va de aquí a Trinidad, luego a Florida y luego a San José, desde San José le escribe el presidente Berro contándole cómo le está yendo en su misión. Y una de las cosas que le dice es que en los 3 primeros pueblos se regularizaron 100 matrimonios. Es decir, los 43 aquí de Durazno más el resto en Trinidad y Florida. Es decir, entonces permanece del 13 al 27 de septiembre, entre el 16 y el 27 es que administra el sacramento de la confirmación. 2.370 personas. Un dato curioso de esa misión es que el cura párroco en Durazno era Juan José Brid. Juan José Brid había sido el responsable de que Jacinto Vera fuera exiliado. Es decir, el conflicto eclesiástico que se desata entre la iglesia y el gobierno de Berro fue a causa de que Jacinto Vera había pretendido destituir al padre Brid, que en ese momento, en 1861, era el párroco de la Iglesia Matriz de Montevideo. Ustedes saben que es un conflicto que dura 2 años. El primer año las posiciones se vuelven muy, muy tensas, al punto de que el presidente Berro, el 7 de octubre de 1862, decreta el destierro de Jacinto Vera. Jacinto Vera va a tener que permanecer
casi un año, 10 meses concretamente, fuera del país, en Buenos Aires concretamente, hasta su regreso, que no fue un regreso porque Berro reconociera que se había equivocado, sino por la amenaza de la Revolución de Flores, ¿no? Entonces ahí, en agosto de 1863, se le permite regresar a Jacinto Vera y asumir nuevamente el vicariato apostólico. Entonces, este Brid era de los que quería muy mal a Jacinto Vera, ¿no? De los muy pocos. Había solo tres o cuatro de todo el clero cuando él asumió el vicariato que no lo querían mucho. Este Brid era de los que no lo quería. Y bueno, en el año 1872 está de párroco en Durán. Cuando Jacinto Vera vuelve en 1863, aquellos que se habían opuesto a él les da buenos cargos, ¿tá? O lo invitan para grandes funciones eclesiásticas, ¿no? Es decir, para demostrar que él no albergaba ningún rencor. Quería vengarse de nadie, ¿sabes? Es decir, todo lo contrario, quería la paz y la reconciliación de todos los orientales, especialmente del clero. Por tanto, a Brid le da una muy buena parroquia y luego lo encontramos aquí en Durazno, que también era una parroquia cabecera del departamento, era muy importante. Y se da una cosa curiosa que aparece en un acta que deja Jacinto Vera luego de esa misión. Que dice, encuentra defectos en los libros, y él era muy puntilloso, como era en esa época, ¿no? era muy puntilloso con los datos de los libros, ¿no? Y se señalaba cuando faltaba algo. Y entonces él va a decir que hay muchos defectos en los libros parroquiales. El párroco es Brid. Hay muchos defectos, y si estos defectos, dice, no se hayan repetidos, a Dios gracias, en los últimos señores curas, cuyas partidas están escritas con bastante regularidad y acero, y sobresalen en exactitud las que pertenecen a la administración del actual cura, don Juan José Brid. ¿Sí? Muestra la grandeza de Jacinto Vera, que siempre que puede va a tratar de enaltecer y alabar y poner por encima de todos aquellos que en definitiva fueron los causantes de sus más amargos pesares, ¿no? Entre ellos nada más y nada menos que el destierro. Entonces, bueno, es una misión esta que da muchos frutos. Por supuesto la sociedad ya lo era en el año 60, pero bueno, todavía hay muy buena respuesta aquí en Durazno de parte de la gente hacia la predicación y la acción de Jacinto Vera. Bueno, y vamos a ir entrando ya en la última etapa. Antes que se empiecen a levantar, terminamos nosotros. Recién hablaba Gabriel de los cambios en los transportes, la carreta, la diligencia, y ahora vamos a hablar del ferrocarril. Pero tenemos que tener siempre en cuenta, y a veces los que enseñamos historia podemos transmitirlo equivocadamente, porque cuando hablamos de que llegó una novedad, parecería que esa novedad sustituye automáticamente y a lo largo y ancho de todo el territorio a lo anterior. Y no, en realidad lo que se da siempre es una convivencia. En Durazno existieron líneas de diligencias hasta 1930, y no fue una excepción. Cuando mi padre andaba por el interior del país en su trabajo de UTE y me decía que había visto carretas con bueyes en Rivera o carros tirados por unos burros de oreja larga, a mí me parecía muy extraño. Claro, después me di cuenta, es esa convivencia de tiempo. O sea que existía la diligencia, pero la diligencia lo llevaba hasta determinado lugar y después la carreta. Y ahora va a aparecer el ferrocarril, por ejemplo, para llegar a Pan de Azúcar, donde murió, el ferrocarril lo dejaba en Pando. Pero de Pando a Pan de Azúcar había que tomar una diligencia o una carreta. Pero sin lugar a dudas, los años de la década de 1870 fueron de una transformación para el país y para nosotros muy grande. Yo les voy a dar solamente estas cifras. Miren, en 1860 el primer viaje
Voy a hablar de algo que no se suele hablar, porque los del asfalto, estoy seguro que alguien me va a decir que tengo razón, los del asfalto no hablamos mucho de campaña. Pero si los pueblos, si los centros urbanos han existido y si existen, es fundamentalmente por lo que pasa generalmente fuera de los centros urbanos, en la tierra, donde está la producción. En 1860, Durazno tenía 380.000 vacunos. Cuando llegó en 1877 Jacinto Vera por última vez, 457.000. La cantidad no había cambiado tanto, pero había cambiado totalmente la calidad del ganado. Porque entre medio aparecen los Carlos Reyes y los ingleses de San Jorge y otra cantidad de gente que genera un proceso de mestizaje del vacuno, sobre todo del Shorthorn, fantástico. Pero si hablamos de los ovinos, además de esto que yo estoy diciendo, estoy seguro que estaría encantado Jacinto de que se hablara estando él de esta cosa, porque él fue un campesino, como más de una vez se definió, y madrugador como los campesinos, y tomador de mate como lo está ahí, esa extraña calabaza, que era también otra característica de Jacinto. Y en muchas cosas Jacinto tenía un estilo criollo, gaucho, paisano. Pero hablando de los ovinos en 1860 eran 160.000. en el departamento de Durán. Pero cuando regresa, eran más de un millón. Más de un millón. Durán se estaba transformando en el departamento ovino por excelencia del país. Y ustedes dirán, ¿pero qué tendrá que ver las ovejas y los vacunos con las bendiciones y casamiento de Jacinto? Bueno, tenía mucho que ver. Porque un departamento pujante como ese era un imán para la inmigración, para el crecimiento y para el poblamiento. Ya Jacinto en esta última misión no va a venir exclusivamente a Durán, porque ha nacido 2 años antes Sarandí del Chile, gracias a doña Dolores Vidal de Pereira, y él se va a trasladar a Sarandí del Chile. Entonces, estamos hablando de un Durazno de profundos cambios. 1874 llega el ferrocarril, pero llega hasta acá. Si querían seguir para el norte, a la diligencia o a la carreta. En el mismo año, el primer periódico de Durazno. O sea que se produce un aceleramiento de los cambios. 1876-77 llega, porque primero vino como docente y luego como inspector, don Jaime Ferrer y Barceló, primer inspector de escuelas por la reforma valeriana de 1800, de Varela y de La Torre. Porque yo soy de los que siempre reivindico que Varela no la podría haber hecho solo nunca si no hubiera tenido el apoyo total de Lorenzo. Bueno, esa reforma, acusada de anticlerical y de liberal, aunque podrá ser justa o no justa esas críticas, pero va a ser un elemento de confrontación en la sociedad de la época. Pero ha venido también un sacerdote nuevo, se ha ido Brill y ha venido un vasco requeté, ha venido Manuel Schwanbeltz, pariente de los Joambel de Sarandí del Chile. Manuel Joambel era un carlista neto y por lo tanto en ese clima creciente de confrontación el sacerdote Manuel Joambel siempre desde aquella parroquia, porque esta San Pedro, el edificio y eso nace a finales del siglo. Todo lo que hemos dicho está concentrado allá.
va a ser uno de los principales voceros contra la reforma valeriana, contra los masones que hay en Durazno, aunque todavía no hay logia masónica, pero hay masones porque asistían a talleres en Montevideo, en otros lugares, porque además el ferrocarril se los permitía. Los cuatro días de los que habló Gabriel de traslado de Montevideo a Durazno se han transformado en 8 horas. Por lo tanto, en el día se comunicaba la Villa San Pedro de Durazno con la capital, con Montevideo. Pero el clima de la villa está cambiando mucho cuando viene Jacinto Vera en esa última visita de 1877. Tanto está cambiando y tan agitado está el clima del durazno de la época, que al año próximo, cuando José Pedro Varela organice el primer congreso de inspectores de escuelas, lo va a organizar el Durazno. Como ustedes saben, ahí el 18 de julio, que hay una placa que lo recuerda, donde estaba el Hotel de los Gutiérrez, donde se desarrolló parte del congreso. Pero ¿por qué elige Varela Durazno? Elige Varela Durazno por ser la terminal del ferrocarril. Todavía era la terminal del ferrocarril, porque pasó Los Toros, lo va a hacer recién en 1887. Pero hay otra razón por la que Varela viene a Durazno. Viene a apagar un incendio. Viene a apagar un incendio que está arriesgando la propia continuidad de la reforma vareliana, porque hay un conflicto muy grande entre el sacerdote Manuel Juan Pérez y los sectores liberales y el inspector de escuela Jaime Ferrer y Barcelona. Y lo que se llamó la cuestión de Durazno es un tema de debate público en la prensa de Montevideo. Y entonces José Pedro Varela, que era un hombre habilidoso, tenía experiencia política, venía de los Varela argentinos, que habían sido todos políticos, muy hábil, bueno, era Varela Berro, ¿verdad? Varela Berro, o sea que Polo Berro también tenía su sangre política. Varela viene a Durazno para tratar de calmar esas aguas que tienen a la iglesia como en el núcleo de esas rivalidades ideológicas, y de alguna manera eso se va a trasuntar en la última misión. Justamente aquí tengo de casualidad un texto para ilustrar eso que decía Oscar del enfrentamiento que había entre católicos y los que se llamaban ateos, ¿no? Por el tema, sobre todo, de la enseñanza religiosa en la escuela, que era el gran tema de debate de la reforma valeriana. Y justamente para esos que se oponían a la enseñanza religiosa en la escuela acá en Durazno, Jacinto Vera, en apoyo de los padres católicos que sí querían la religión en la escuela, le escribe una carta, ¿verdad? Es decir, respondiendo a los otros que despotricaban contra la iglesia y querían quitar la religión y apoyando a los católicos. Dice así, un extracto nada más: pero si grande ha sido mi sentimiento al ver el vergonzoso y lamentable extravío de los que han suscrito esta hoja, grande, muy grande ha sido también mi consuelo al ver la actitud enérgica del verdadero pueblo del Durán, que se ha unado para levantar su voz y protestar, como lo hace por medio de la comunicación a que contesto, contra los desmanes de este corto número de extraviados. Las prescripciones legales en que se apoyan los vecinos sensatos y católicos del Durán para protestar contra los que quieren arrebatar a sus hijos el precioso legado de su fe y sus creencias, les dan derechos que el gobierno, que ha dado pruebas inequívocas de su celo religioso, hará respetar, no lo dudo. 1877. Es decir, y el gobierno, justamente La Torre, le había apoyado a Vera en el hecho de no quitar la religión de la escuela, la ley, ¿no?, de reforma. Simplemente para testimonio de eso, que estaba, el ambiente estaba muy, muy, ya no era
el 60 ni el 72 siquiera. Ahora hay una digamos, entre católicos y liberales hay una guerra. Y por eso esa misión que se va a desarrollar entre el 6 y el 24 de septiembre de 1877, no se sabe en qué viene Jacinto Vera, a lo mejor vino en ferrocarril. Al año anterior había ido a Florida y había ido en ferrocarril. Entonces, no se sabe en qué viene, pero lo cierto es que el 6 de septiembre de 1877 está aquí y va a permanecer hasta el 24 de septiembre. Como ven, siempre lo menos que está son 20 días, ¿no? 15, 20 días, eso es lo menos. Lo van a acompañar dos sacerdotes jesuitas, los padres Colomer y Aguilar, y el resultado de esta misión no fue nada bueno, porque estos padres dejan escrito lo siguiente, dice, los jesuitas más bien, los jesuitas en sus cartas anuas, ¿no? esos crónicas que escribían de sus actividades, van a hacer referencia a esta misión que hicieron los padres jesuitas con Jacinto Vera y van a decir, el padre Colomer y el padre Aguilar del Colegio del Salvador partieron con el ilustrísimo obispo para el pueblo del Durazno, donde por espacio de 15 días trabajaron mucho y recogieron poco fruto. Sí, se van bastante aquí, bueno, cabizbajos, entristecidos. Y Jacinto Vera, un poco para levantar el ánimo de los misioneros, sobre todo, deja escrita en el acta de la visita y de la misión, dice, fue bastante concurrida y dio un resultado satisfactorio debido al celo y maestría con que cumplieron su cometido como dignos hijos de San Ignacio. ¿Está? Es decir, la misión fue mala, simplemente los quiere estimular un poco y decir, bueno, la gente que hubo fue por ustedes, ¿no? Por la maestría que tuvieron ustedes, por lo bien que estuvieron, ¿no? Pero la misión fue mala. El ánimo se les levanta porque se van el 24 de septiembre van a Sarandí. Y ahí la cosa es muy diferente. Y les leo lo que quedó en el acta. Dice, si hay aquí alguno de Sarandí de allí, y si es comerciante, atienda. Dios consoló a sus siervos en el pago del Sarandí. O sea, se fueron desconsolados, ¿no? Bueno, ahora los consoló en el pago del Sarandí con gran pesca de hombres de negocios, de esos que implicados en los asuntos de este mundo no se preocupan de Dios ni de la vida eterna, derramando en ellos sus abundantes gracias para la salud de muchos. Hombres rudos y sencillos oían con suma atención la exposición de la doctrina cristiana y se movían interiormente a penitencia, confesaban con lágrimas sus pecados y se proponían emprender una nueva vida acomodada a las costumbres cristianas. Por lo cual, el pueblo se renovó todo con gran provecho de las almas y no menor gloria de Dios. Estuvo hasta allí, vieron esta misión, dio muchos frutos, se fueron muy contentos el 7 de octubre, el 11 de octubre. El 7 hicieron la bendición de la nueva iglesia, ¿tá? De San Luis, que pasa a ser una iglesia independiente, una viceparroquia separada ya de Durazno. Esa es la fundación formal entonces de la parroquia de Sarandí del Chile, una parroquia independiente, ¿no? ¿Sí? Hicieron la bendición el 7, ahí concluyeron la misión, estuvieron unos días más y el 11 partieron hacia Montevideo. En el camino seguro que estuvieron por algún otro lugar porque a Montevideo llegaron recién el 15. Se presume por algunas cartas que puede haber estado en la estancia de Jackson, ¿tá? Que era un lugar donde Jacinto Vera cada vez que pasaba llegaba y hacía una misión, ¿tá? Es decir, hay una carta de Jackson que le escribe a un sacerdote diciéndole, por favor, si el obispo pasa, avísenme porque quiero prepararle, porque él, con tal de que no le preparen nada, no avisa y cae de improviso, ¿tá? Él no quería que le prepararan nada y que lo recibieran de un modo especial, entonces caía de imprevisto. Entonces posiblemente también estuvo dentro del territorio de Durazno, digamos, en la estancia de Jackson, y luego sí, llegaron a Montevideo el 15 de septiembre. Bien, estas son las tres misiones entonces que realizó Jacinto Vera
misiones y visitas pastorales que realizó aquí en Durazno. La primera como administrador, como vicario apostólico, y las otras dos ya como obispo, ¿no? Porque a partir de 1865 fue nombrado obispo. Así que bien. El próximo sábado, pasamos a aviso, parroquial. No, el próximo no. El próximo sábado 4 de noviembre. El mismo error. El 4 de noviembre, sábado. Así. Es decir, no el próximo, sino el otro. Vamos a colocar una imagen de un cuadro de Jacinto Vera con una reliquia en la parroquia Nuestra Señora de Carmen. Por todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Porque en la época de Jacinto Vera, ese era el lugar físico de la parroquia. Entonces vamos a poner allí un cuadro, porque lo estamos poniendo en distintos lugares de la diócesis donde hay documentación sobre la presencia de Jacinto Vera, ¿no? Entonces, lo hemos hecho ya en Sarandí Grande, el otro día fui a Sarandí de allí, el próximo domingo vamos a Cardal, lo hicimos en Florida, y ahora queda entonces hacerlo aquí en Durango. Luego de la misa, donde bendeciremos el cuadro y se colocará allí en la iglesia, habrá vamos a hacer otra charla, es decir, más corta y con más protagonismo de Oscar, para hablar un poquito de la historia de la parroquia, es decir, en esa época, ¿no? Es decir, de lo que hoy es la parroquia del Carmen, ¿no? Esa capilla que bendijo Jacinto Vera, bendijo sus inicios, ¿no? Así se lo escribe a Berro también, en forma, con mucha alegría que hay una nueva, se va a construir una nueva capilla. Bien. Entonces, bueno, todo eso vamos a hablar el sábado 4 de noviembre, entonces, a las 19 horas de la misa, están todos invitados, y luego de la misa, esa charla, ¿no? Contamos con el padre Eli y el padre párroco, ya, Daniel Linaz, también habrá acompañado, así que nos recibirán ese día. Que me pase como me pasó cuando presentaste el libro. Pero después lo rescataste. Una parte sí, pero no todo. Menos mal que había otro que fue. Me dieron un ordeñador. La pusieron para grande.